Oye, Víctor, ¿tú eres guarrillo a la hora de hacerlo? O sea, ¿sí le dices, por ejemplo, en el oído como de ¿te gusta putita o algo así? No putita, putita siento que es muy estúpido. O sea, tienes que decir puta, eres mi perra. Bueno, Así. sí. Porque las Pero mujeres, me aunque no gusta lo creas, más. las mujeres no se andan con mamadas, güey. No, a mí me gusta más que lo digan ella. ¿No se andan con Tú mamadas? eres mi O... puta, tío. Y No, la no, vuelta empinada, no, la vuelta empinada. no, no. Cada quien, de No, acuerdo, cada quien, güey. Me güey. refiero a que ella diga, yo soy tu puta, que me vas a dar. Hace No, rato bro. dijiste que una Oye, mamita Horst, ¿tú Blitz. tienes vieja, la Horst? Claro. No, yo no. ¿Y eso? Pues no quiero. Uy, la vieja confiable, hágale el meme cuando le preguntes a la Horst si tiene novia. No quiero, No la vieja quiero. confiable. Pues no, güey, prefiero gastar en mí a la verga. Prefiero comprarme a Prefiero esa no mujer que coger, me... dice. Que no tenga novia, o sea, que coja. ¡Ay, Dajors! Tú no Debe que coges, no. tengo... A ver, güey, a ver, Dajors, tú no coges no porque no tengas novia, tú no coges por granoso gordo, güey. No, de hecho no, güey, si después de coger yo también. A ver, pendejo. Con todo respeto, señor Víctor Caballero. Pero es la verdad. Uber O y sea, no aparte sabes free. manejar, Pipe. No, güey. ¿Es en serio que no A sabes ver, manejar? Víctor, Víctor. ¿Te puedo llamar Víctor? Adelante, Víctor. adelante, Te adelante, voy a, te voy a. Mira, tú. Te voy a responder porque no sé manejar con otra pregunta. Aunque suene estúpido, pero eso sí. ajá, a ver, ¿Me dime. quieres ver manejando? Yo Pues si sí. no sabes manejar, no, gracias. Por eso, exactamente. No mames, si yo me emputo, güey. Y me vale verga romper mi teclado de 3000 varos. ¿A mí me va a valer verga matar a un vagabundo? ¿Con tráfico a mí me va a valer? Ay, güey. Pero neta, ¿por qué no sabes manejar? Por eso mismo, ¿Estás güey. He retrasado o qué? intentado. No, déjate, digo, esto sí es cierto. Esto no es ninguna broma. Mi papá me estaba enseñando a manejar, pero de puro coraje de que no me salía. Pasó a alguien en una bici y de coraje, pues dije, pues déjale, me desquito, ¿no? A la verga. Y le pegué. No lo maté, obviamente, le pegué y lo tiré. Oye, Víctor. A mí. ¿Tú te consideras, güey? Esto es entre caballeros, güey. Claro que sí, un caballero no tiene memoria, pero pues sin decir nombres, ¿tú consideras que eres bueno en la cama? ¿Normal? Pues sí. ¿O si sí te tratas de rifar? O Pues sea, con intento, posiciones, lo intento, lo intento. O sea, besitos. me intento rifar, pero pues que me rife ya, quién sabe. Eso ya lo decide ella, ¿no? Primero le acaricias el cachete, de ahí bajas, le quitas el cabello del cuello, le haces que o ella sola. Espérate, no tiene cabello en el cuello, te aviso. Le quitas el cabello del cuello, se lo tiras para atrás y le besas el cuello, güey. Ajá. Mientras sigues tocando sus piernas, ¿sí? No necesariamente puede ser su cintura. Ah, claro, pero eso Puede es, ser apenas te su. iba a decir eso, güey. Luego subes poquito la mano y la pones en su cintura, Cintura ¿sí? y ella ya te guía. Ahí es donde Sí, viene el punto. claro. Aquí viene el punto decisivo, ojo. A ver, güey, Si ¿cuál te es? mueve la Dile. mano para abajo, o sea, hacia sus piernas, Es que le estorba tu solamente, lonja. solamente. No mames, que soy yo no fui ese, güey. Yo quedé en que no iba a decir nada, güey. Ese yo no fui. No Si te me mueve la levantes mano para falso. abajo, es casi seguro que solo quiere coger, ¿vale? Si te Ajá. mueve la mano para arriba hacia sus senos, quiere hacer el amor. ¿Qué te gusta más, güey? ¿Coger o A mí me hacer el gusta amor? violar, honestamente. Ok. ¿Ya somos dos aquí en la llamada? A la verga. Güey, ¿alguien sabe el número de policías especiales allá en Chicago? Güey, y ahorita llamo y no más suena. En el sistema de juicio federal, ¿cómo era? Las ofensas de origen sexual son consideradas. Oye, Verga. Víctor, ¿tú eres guarrillo a la hora de hacerlo? O sea, ¿sí le dices, por ejemplo, en el oído como de ¿te gusta putita? O algo así. ¿Has Ah, ¿neta? tenido alguien que le guste que le era así, así de putita y cosas así? Sí. ¿Eh? Que si ha tenido alguien que le guste que le hable así de putita y ¿Tú perra sí, y cosas No así. putita, putita siento que es muy estúpido. O sea, No tienes que sé, decir yo puta, siento. eres mi puta, eres mi perra. Bueno, Así. sí. Porque las Pero mujeres, me aunque no gusta lo creas, más. las mujeres no se andan con mamadas, güey. No, a mí me gusta más que lo digan ella. ¿No se andan con Tú mamadas? eres mi puta, tío. No, Y no, la vuelta no, empinada, la vuelta empinada. no, Cada quien, no, de acuerdo, cada quien, güey. güey. Me refiero a que ella diga, yo soy tu puta,
No, que me diga a mí, tú eres mi puta. Yo, imagínense al Dagor de ahí de, a ver, dime. Y otra, yo soy tu puta. ¿Segura? Sí, yo soy tu puta. O sea, ándale, pues, hoy sí te voy a dar de comer y ya le cierro la ¿Pero jaula. ¿Segura? Sí, soy tu puta. A ver, firma esto. Verga. Yo, por ejemplo, yo siempre te he defendido en eso, güey. Eso sí quiero recalcarlo. Que siempre he dicho que tú eres guapo, güey, que tu pedo es que estás gordo, pues, pero... O sea, que eres guapo, güey, tienes una cara guapa, yo digo. O sea, y aparte cuando sonríes... No, güey, pero yo la neta, güey, estoy muy seguro de masculinidad y yo sé perfectamente... Güey, tengo un problema de habla, güey, si te burlas le voy a decir a Twitch, güey. ¿Cómo quién? A ver, sí, güey, buen tema. ¿Han robado algo? Yo le robé una pelota de fútbol a mi mejor amigo. Y se la comió. ¿Y luego? ¿Y luego, Víctor? Qué culero eres, güey. Víctor. Víctor. Güey, tú sabes que es mero entretenimiento, Víctor. Es pura broma, güey. Yo no pienso eso de ti, güey. Obviamente no te vas a comer un balón, güey. Si acaso lo desinflas y el aire sí, pues, pero... Lo demás no, güey, Yo estaría que un pinche balón de esos culeros, pues. Y pues como dije en mi mente, dije, nah, pues es un pinche balón culero. Él tiene como 4 o 5, me vale verga. Pues le dije, bueno, agarra ese balón y tráetelo. Ahorita que se vaya Moisés para la cocina, lo vas y te sales y ahorita yo le digo que ya me voy. Y se lo trajo, güey. O sea, se lo robó tu hermano, güey, ¿no tú? Bueno, técnicamente sí se lo robó a mi hermano, ¿verdad? Pero... Y pasaron como unos 3-4 meses y en eso nos encontramos otra vez a mi amigo Moisés. En el parque. Y pues estábamos jugando con el balón, güey. Y yo, verga, güey, va a ver el puto balón, güey, puta madre. Y él no se pone a jugar con nosotros y no se dio cuenta, güey, de que pues era su balón. Y ya después me dice, oye, güey, dice, este es mi balón, ¿no? Ajá. Y yo de que, ah, pues sí, güey, no te acuerdas si me lo prestaste el otro día. Y dice, ¿cuándo? Ah, vieja confiable. Ajá. Y le dice, ¿cuándo? Ah, ya tiene rato, güey, no me acuerdo. Le digo, pues que se me ponchó el mío, no te acuerdas que fue a tu casa. Y dice, ah, sí, dice, no, pues quédatelo, güey, no hay pedo, güey. Me sentí más mal yo, güey, porque dije, verga, güey. Si se o lo sea, güey. Me lo hubiera regalado si se lo hubiera pedido de buena forma, ¿sabes? Sí, güey, sí. Si lo piensas bien, güey, esa es la gran estafa, la precuela. Cabrón, yo quiero un chingo de cosas en la vida y no las tengo. Pero, pues, si tú me das mi ego de 700... O sea, no, ¿quién vive contigo? Wey, yo le hablo. ¿Quién vive contigo? No, güey, no, pero vive unas casas. Ok, puedes ir a su casa, por favor. Ok, dame mi ego, cómpralo, te lo valgo que me lo des en Navidad, pero me lo compras y le llamo ahorita que venga. $750 más tax. Ok, olvídalo, no quiero a la quien. Vete a la verga de Navidad, dice el hijo de su puta madre. Mira, a mis hijas les doy tanto de regalo, vete a la verga. Pues qué mal padre y qué mal amigo. ¿Cuál es el regalo más caro que has dado en Navidad? O en general, ajá. Un carro. Ah, hablando, mira, ahora cambiamos de tema. Hablamos de robar, ahora vamos a hablar de regalar. Es que, ¿sabes qué? No es que sea lo más chingón, pero a mí me gusta regalar cosas que tengan un significado. Típico vato, tacaño. No, tacaño, güey. También regalo cosas chidas. No, eso no. Pinche tacaño de mierda. A ver, ¿me dejas hablar, Víctor? Típica excusa de tacaño, pero dale, amigo, dale. No, güey, o sea, también no dije que fueran baratas. Pues, puta madre, ¿por qué me malinterpretas? Dale. O sea, de que, por ejemplo, güey, traes un meme con tu novia, ¿no? Le escribes una carta, ¿no? No, pinche pendejo, pero yo también soy de los que escribe cartas a algún puto pedo. Tu tacaño de mierda. ¿Amarte a la antigua? Güey, por eso ya no hay caballeros, por gente, por trogloditas como tú. Yo también soy cartas, pero también va con un pinche Mercedes acompañado. Ah, pues, güey, ¿no me has dado nada? ¿Qué es el mejor regalo que has dado, más caro? A mi papá el Día del Padre, güey, le regalé a mí mismo. Yo nací el Día del Padre. O sea, si lo piensas bien, mi papá no estaba festejando ese día hasta que yo nací. Así que ese fui el mejor regalo yo mismo. A ver, güey, si tú y yo nos fusionáramos, seríamos Porky, güey, por gordo y de la nada. Eso es todo, amigos. Qué tartamudo, güey, la virgen.
¿Cómo se ríe Bob Esponja? Yo sé cómo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Le sabes hacer, güey? A ver, inténtalo. Es que tartamudea la risa, güey. Así sale doble. No, no sé si lo mío. Ya. ¿Qué te sale? Güey, ¿te enseño el secreto para que te salga? A ver. Mira, para empezar solo hace este sonido. Solo eso, güey. Okay. Y te agarras la tráquea, te jalas el pellejo y lo mueves, güey. Así como si era, mira, así lo estoy haciendo, pero con la voz normal. ¿Ves? A ver. Es que no puedo porque me da risa, güey, perdón. No, güey. Agárrate el pellejo del cuello, güey, donde está la manzana. Y le das a la izquierda y a la derecha, güey, muy rápido. Y le haces así. I killed it, it's murder.